Soy de Michoacán y todo comenzó cuando conocí a mi esposo. Tuve una relación con él que duró 3 años de noviazgo y una de pedida. En el lugar donde está mi esposo y actualmente vivimos es un pueblo de costumbres. Mi familia es un poco tradicional y muy católica, así que se acostumbraba a pedir a la muchacha. Luego de esto se casa por lo civil y por la iglesia. Todo parecía muy bien y la familia de mi esposo me estaba aceptando. Desde el día de mi boda nos fuimos a vivir a casa de mis suegros y para esto tengo 2 cuñadas y 1 cuñado. Todo lo bueno decayó cuando empecé a tener ciertos roces con mi cuñada Sandra. De pronto mi salud se vio muy afectada. Comencé a perder mucho peso y a tener sueños muy feos con el demonio. En muchas ocasiones ese demonio me decía que me llevaría con él al infierno. No presté mucha atención al inicio, pero al pasar de los días comenzó a perder el apetito. Dormía muy poco y tenía fiebres muy altas y en una ocasión estuve a punto de convulsionarme. Era muy extraño ya que menos de media hora sin sentirme mal me llegaban esas fiebres. Las cosas con la familia de mi esposo eran muy complicadas ya que mis cuñadas comenzaron a ponerse celosas de mí. Me decían que les había quitado a su hermano. Mi esposo siempre me apoyó, pero cada vez era peor la relación con ellas. Hasta que mi suegra, que anteriormente me quería como a los 6 meses, me empezó a ver de otra manera. Por esas fechas, mi cuerpo comenzó a verse mal. Algunas ocasiones, las pocas veces que podía dormir, me despertaba un intenso dolor en la planta de los pies. Era una punzada indescriptible. Era como si me estuvieran clavando un clavo que me hacía despertar casi gritando. Le decía a mi esposo que se fijara en mis pies, pero no encontraba absolutamente nada. Después de un tiempo ese dolor cesó, pero siguieron los desmayos sin motivo aparente. Se me bajaba la presión repentinamente y otros problemas parecidos, por lo que fuimos con varios médicos. Pero lo más extraño de todo es que siempre salía con resultados normales. Luego aparecieron infecciones urinarias, unas más fuertes que las otras. Infecciones vaginales y cutáneas, pero nadie sabía qué era lo que me estaba pasando. Hicimos estudios, tanto a mi esposo como a mí, nada fuera de lo normal. Los médicos no encontraban una explicación. Un tiempo me sentía bien y después me abrumaba alguna enfermedad. No estaba 1 mes sin estar enferma. Llegué a tener vómitos, náuseas, todo tipo de complicaciones. Hasta una ocasión que tuve un sueño muy extraño donde vi a la muerte que estaba mirando a mi esposo. Yo le tomaba la mano y sentía que la muerte se molestaba conmigo. Ella me llamaba, pero yo retrocedí, me bajé de la cama y sentí el piso muy helado. Después de eso no recuerdo nada, solo que desperté sentada a la mitad de la cama encima de las cobijas con los pies helados y con lágrimas en las mejillas. En otra ocasión mi esposo y yo salimos. En lo que él iba por el auto, yo terminaba de arreglarme. Cuando entré al baño, escuché muchas voces en la casa de los vecinos. Me acerqué a la pared para escuchar mejor lo que estaban diciendo y noté que la puerta principal se abrió tan fuerte que me asustó. Pensé que eran mis cuñadas o mis suegros hasta que se escuchó que subían por las escaleras con pisadas muy fuertes. Luego abrieron las puertas de uno de los cuartos. No me asusté ya que pensé que eran ellas. Les hablé preguntando si habían llegado, pero no obtuve respuesta. Ahí me pensé si habían entrado a robar, pero no. De pronto el ruido cesó y de un momento para otro las puertas azotaban fuertemente. Así me asusté, ya que al parecer lo que estaba dentro de la casa se paró justamente arriba de mí. Era algo pesado y yo estaba a punto del pánico. De nuevo se abrió la puerta principal, pero ahora era mi esposo. Le conté todo y él decidió ir a revisar pensando que tal vez había sido una broma de sus hermanas para molestarme. Checó toda la casa pero no encontró a nadie y no había forma de salir de la casa más que por la puerta principal. Después de eso empezaron ruidos en la ventana como golpes, pero mi esposo nunca los escuchó. Estaba empezando a creer que estaba loca y dejé de prestarle atención ya que me decía a mí misma que todo podría ser idea mía. Aunque eso era lo que de alguna forma yo quería creer. Luego mi esposo me compró una perrita de talla pequeña para animarme un poco. Que por cierto, hasta por eso tuve problemas con mis suegros y mis cuñadas. Ya que por tener una perrita me decían que yo por ser señora no debía tener un perro sino un hijo. Para esto ya teníamos 2 años de casados, pero por las enfermedades y problemas con la familia de mi esposo él no quería tener hijos.
Ambos estábamos de acuerdo con la decisión. Lo que sí es que la perrita me animó mucho y era mi mejor amiga. Nunca me quería dejar sola y siempre le ladraba a la familia de mi esposo. Era como si tampoco los quisiera porque a la primera provocación les empezaba a gruñir. Ya un poco hundida en mis problemas, dejé de poner atención a los ruidos hasta que un día me quedé sola. Mi esposo y toda su familia salieron y yo me quedé tranquila en el celular cuando escuché un ruido muy fuerte. Era arriba de la casa y pareciera que se hubiera derrumbado algo. Pero como siempre pensé que solamente eran ideas mías. Solo que esta vez la perrita estaba ladrando como si estuviera viendo algo. Ahí supe que no era mi imaginación. En ese momento me di cuenta de que no, que lo que estaba escuchando y veía era cierto. Me armé de valor y subí a ver qué era lo que había pasado, ya que no me quería quedar con la duda. Subí y no parecía ver nada fuera del lugar. Examiné todo minuciosamente y todo estaba en aparente orden. Los siguientes días comencé a prestar más atención. Sobre todo una noche cansada de mis enfermedades y los problemas con la familia, me sentía desamparada. Era como si Dios no me escuchara y hasta renegaba de la iglesia y de Dios mismo. Le reclamaba por qué me hacía eso y que yo no lo quería más. Pero cuando terminé de decir esas palabras, apareció una sombra negra en la puerta del cuarto. Y debajo de la mesa una bolsa roja como si fuera de fuego. Creí que era parte de mi imaginación, pero me tallé los ojos y lo seguía viendo. Y no solamente eso, esa cosa se estaba acercando. Pedí perdón a Dios y me puse a rezar y alcancé a ver cómo la sombra negra se regresaba y la bola de fuego se movía rápidamente para salir. Ahí por lo menos tuve el consuelo de que Dios nunca me había dejado sola. Les juro que hablar de todo esto me hace temblar. Así pasaron los días y le conté a mi esposo, a lo que seguimos rezando más seguido con mayor devoción. La verdad no sé qué habrá pasado ese día, ya que sentí un miedo indescriptible. Pero sé que Dios me ayudó. Ese día aprendí que las palabras tienen mucho peso. Después de unos días decidí contarle todo a mi hermano y platiqué con la familia y empezaron a preocuparse por lo que estaba ocurriendo. Una de esas tardes mi hermano me habló desesperado por lo que le había dicho una amiga que él había conocido. Nos pidieron que mi esposo y yo fuéramos a ver a esta persona, y lo que nos dijo nos dejó sorprendidos. Era una bruja amiga de mi hermano y me sorprendió tanto, ya que mi familia siempre había sido católica. Jamás habíamos recurrido a la brujería. Yo me negué, pues ni yo ni mi pareja creíamos en todo eso. Mi familia nos seguía insistiendo hasta que después de 8 días decidimos ir. Y lo que nos dijo la bruja nos dejó más desconcertados. Y aunque muchos de ustedes ya intuirán, para mí era algo indescriptible. Era algo que jamás me había imaginado en aquellos días. Nos dijo que todo lo que me estaba pasando era causa de que la familia de mi esposo me había hecho una brujería. Habían hecho varias cosas y me tenían enterrada en el panteón con una foto y con mi ropa interior. También me habían hecho otras artimañas. Pero lo que más me había dañado es que había comido algo que me habían dado. Hice todo lo que me pidió y sí, la verdad es que me sentí un poco mejor, por supuesto, pero no del todo. Después de un tiempo que terminé con lo que me pidió, no me quedé muy conforme, ya que me negaba que la familia de mi esposo hubiera sido capaz de hacer algo tan bajo para causarme un daño. Sé que las cosas no estaban bien, pero no los creía capaces de tanta maldad. Ya más en confianza fui a ver otra bruja y fue ahí cuando me di cuenta de todo. Únicamente le pedí que me leyera las cartas y solo me preguntó mi nombre y nada más. Entonces comenzó a decirme muchas cosas de mi vida. Como que yo era casada, que no tenía hijos y que solamente trabajaba. Sobra decir que nunca le había visto, además fui sola y sin mi anillo de matrimonio. Incluso mencionó un viaje que haríamos mi esposo y yo y del cual nadie sabía. La bruja me dijo que en el viaje yo tendría un accidente donde correría riesgo mi vida. O que al menos me sería muy difícil levantarme. Era un accidente de auto. Me dijo que las razones eran las mismas. Las personas que me habían hecho el daño me querían lejos y era porque mi esposo ya no les daba dinero como antes. Me dijo que eran principalmente 3 mujeres y por razones obvias no me dijo sus nombres. Me puse tan mal y primero por las cosas que sabía de mí y luego por lo del viaje. Y lo peor por todo lo que estas personas me estaban haciendo.
Fui con mi esposo y le platiqué todo para después llorar como nunca. Hicimos una vez más lo que nos recomendó la bruja, pero lo único que pudimos hacer es suspender el viaje. Hoy hace 8 meses de esto, siento que fue una pesadilla. Me he sentido mejor y las enfermedades desaparecieron junto con las visiones y los ruidos. Finalmente me fui a vivir a mi casa y recobré la salud. Y lo más importante es que mi esposo jamás me dejó sola. Me tocó aprender un poco de brujería porque lo que me dieron de comer no me lo sacaron. Me dieron varios remedios pero no me funcionaban hasta que yo aprendí a curarme sola con la ayuda de Dios. Y claro, sin hacer daño ni venganza. Pero vaya que los males regresan. Después de 1/2 año mi cuñada se accidentó en una moto de una forma muy extraña. Ya que no iba a alta velocidad, pero le cayó la moto encima y se fracturó la pierna. También se raspó bastante feo el rostro. Incluso le tuvieron que poner tornillos en la pierna. ¿Casualidad o consecuencia? La verdad es que se los dejo a su criterio.